Esta semana, el día sábado, hemos estado con los vecinos de San Cristóbal, con los de San Pedro, hemos estado in situ con la participación del señor alcalde y hemos visto la problemática en cada uno de los lugares donde hemos visitado. Y efectivamente, faltan muchas cosas que hay que gestionarlas, ¿no? Especialmente piden cámaras, algunos piden patrullaje motorizado con la policía, piden resguardo, seguridad. Y todo esto está al alcance, ¿no? Pero hay que gestionarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en estos días o la próxima semana se está lanzando ya el patrullaje motorizado con la Policía Nacional porque ya se nos han entregado las placas a los vehículos y estamos pendientes de captar a los choferes que nos faltan y con esto estaríamos empezando a trabajar en el estado de la colectividad del puesto. ¿Cuántas motos más o menos van a ingresar a operar en el casco monumental para el control de la seguridad Nosotros ciudadana? sabemos que la policía recibió una donación de 50 motos. Entonces, esas motos me parece que van a activarse, ¿no? En este Hay un caso, convenio con la. la policía va a trabajar con esto. Pero dentro del tema de seguridad ciudadana, ustedes saben que estamos integrados varias instituciones. Entonces, ahora es momento en que cada una de las instituciones tiene que trabajar en lo que le corresponde. Por ejemplo, seguridad ciudadana le corresponde, en estos casos, apoyar a la Policía Nacional en la comisión o en la prevención de los delitos y las faltas. Entonces, en este aspecto nos vamos a dedicar exclusivamente. Ahora, el cierre de cantinas, discotecas, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico, también se está coordinando con ellos, y es así que ya equipos multidisciplinares van a participar, porque necesitamos que aquí participe la SUNAT, participe INDECOPI, participe también el tema relacionado al Ministerio Público, Fiscalía de la Familia, todos estos para que cuando encontremos, por ejemplo, menores de edad, sea la Fiscalía de la Familia de encontrarse dentro de un local el que denuncie por estos hechos. Esto nos está dejando pasar, pero ahora sí yo creo con la modificación de algunas normas dentro de la ordenanza 024 se vayan a regularizar en el tiempo más breve posible. ¿Cómo van los avances para tomar más personal? Con respecto al personal, estamos esperando, justamente hoy o mañana se nos está aprobando una partida especialmente para un proyecto de poder completar hasta el mes de diciembre nuestro avance como seguridad ciudadana y de ahí tener un proyecto más grande donde incluya más personal, que inclusive el señor alcalde ha prometido 300 para fin de año, pero de acuerdo al cuadro estadístico que se tiene en la ciudad del Cusco por cada sereno o policía es por 221 personas dentro del casco. Más o menos tendríamos que necesitar unos 420 serenos para que se pueda cubrir. ¿Actualmente cuántos están operando? Tenemos 169, los que operan son 50 personas.